cristiano. En lo personal, yo sé que siempre seré un acento más en la identificación a mi forma. Yo soy uno más en la larga cadena del gobernador constitucional de esta bonita provincia, que lo único que aspira es a que todo y que los portugueses estén un poquito mejor que cuando estaba, cuando asumí mi mandato. Soy un portugués hasta el caracol, como decía mi hijo. Que siempre tendrá el orgullo de provenir de un barrio popular y siempre, siempre seré leal a mi origen. Y también tengo la alegría de haber podido ir a cursar de secundario en el Liceo Militar de Córdoba y ser subteniente de la Reserva y del Ejército de la Nación Argentina. Tengo el orgullo de haber sido uno de los dirigentes estudiantiles de Córdoba, de haber votado cuando me tuve que ir porque no buscaba la dictadura asesina para matarme, haber llegado a ser ejecutivo en una empresa multinacional industrial. Y tengo también, como siempre, el orgullo de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros. Y guardo y guardaré rencores con nadie de mis familiares. Ni siquiera con aquellos que me rodearon cuando se estén atentados como dirigentes estudiantes. Pero siempre lloraré en mi alma y en mi corazón el dolor cuando 30.000 compañeros desaparecieron. Él se atreve a mi salud y mi ser tengo mi salud. Y cuando el pueblo se expresa en las urnas, siempre deja un mensaje. Y sin duda, el mensaje que ha dejado el pueblo por el sol es de que esta fue una elección municipal que quedó con la próxima elección nacional, porque no por pobreza. Podemos convertir un intendente que tiene un partido, un gobernador de otro partido, el presidente de la República de la Argentina. Es una característica de nuestra forma. Por eso es apreciado sacar conclusiones nacionales de las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados. Y también lo que dijo el mensaje del pueblo paraguayo, en las urnas, todas veces que el vecino, gobernador, guardiente, los de afuera son de paz, por más que venga, no hablan de la justicia. Thank you.
Thank you.
vidas por gobernanzas y por pobres. Que sigamos juntos, sigamos cuidando nuestro pueblo, sigamos siendo solidarios con los que nos quieren, sigamos juntos para que Córdoba siga creciendo, sigamos haciendo, sigamos creciendo por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Córdoba no necesita y no merece. Muchísimas gracias.